Aquí les muestro las uñitas de esta maravillosa clienta que vino aquí a mi mesa. Ya ella tiene un crecimiento de 21 días y le voy a retocar estas uñas que son naturales con base rubber. Esta es una de las técnicas que más estoy realizando aquí en mi mesa. Espero que a ustedes también les guste porque las uñas quedan totalmente naturales y se ven súper bonitas y son muy duraderas si realizan el procedimiento adecuado. Si aún no sabes cómo realizar este maravilloso trabajo, en este videito te voy a mostrar el paso a paso y un esmaltado perfecto con gel semipermanente. En esta ocasión voy a estar utilizando esta máquina pulidora y voy a estar retirando todo el gel semipermanente que tenía aplicado anteriormente. Aquí en esta parte les estoy mostrando que la uña siempre queda protegida con la base rubber, es decir, yo no llego a retirar completamente la base rubber, solamente retiro el gel semipermanente. Esto es una de las cosas buenas que tiene la base rubber, porque le da fortaleza y durabilidad al diseño y a la uña natural. Evita que la uña natural se quiebre y a la hora de retirar el gel semipermanente sigue la uña fuerte y sana, porque nunca llegamos a tocarla directamente. También permite que la uña crezca muy fuerte y saludable. Ya dicho esto, voy a estar tomando esta fresa para realizar lo que sería la manicura rusa. Esto también le favorece mucho para retirar todas las células muertas que quedan adheridas en lo que sería zona de área de cutícula y levantar bien toda esta zona que llegamos a recortar. Con esta máquina le estoy dando muy poca potencia porque en esta zona deben de darle suavecito para no llegar a lastimar a la clienta. Y la fresa no pueden llegar a levantar tampoco para evitar aros de fuego. Como pueden observar, les estoy señalando aquí que solamente voy a recortar esta piel que levanté, que es la zona de área de cutícula. No deben de llegar a retirar más para no lastimar a la clienta. Le estoy recortando muy suavemente para no cortarla más allá. Les me olvidaba decirles, disculpen, que esta fresa nos ayuda a abrir los bolsillos de la uña. ¿Qué son los bolsillos? Son estos espacios que quedan en la parte de zona de cutícula y laterales que permite exponer más la uña natural y quede mucho mejor el acabado luego con el trabajo en gel. Miren aquí qué bello quedó esta estructura. Voy a proceder a limar lo que sería zona de punta. Ella quiere unas uñas ovaladitas. Y entonces voy a ir limando laterales y haciendo movimientos redondeados para darle esta longitud que ella necesita en su punta, porque ella quiere una punta ovaladita. Ya dicho esto, yo utilizo el primer de la marca Nenas. Yo no utilizo deshidratador ni ningún otro preparador. Hasta ahora siempre he utilizado este solo, el primer, y me ha funcionado bastante bien. Recuerden que cada vez que ustedes limen la uña natural o le hagan algún otro procedimiento, deben de pasar una gasita con alcohol para retirar todos los residuos de polvo, para que así tengan un trabajo mucho más duradero y las uñas un poquito más limpias, por supuesto. Ya les estoy aplicando el primer, no deben de llegar a tocar zona de piel para evitar luego a largo plazo pueden provocar una dermatitis con poco contacto a la hora de colocarle este producto en zona de piel. Voy a estar utilizando esta base rubber que me encanta. Esta base rubber realmente no cristaliza, es una base rubber que queda engomada, entonces le da flexibilidad a la uña natural, porque la uña natural ustedes deben de saber que a la vez que ustedes se mojan mucho las manitos, la uña natural tiende a ponerse más delgada, es decir, que se pone un poquito más suavecita. Y este gel no se llega a levantar por eso, porque al no cristalizar y quedar engomadito, permite que la uña tenga movimiento, por así decir. Espero que ustedes me entiendan. Apliqué una simple capa de base rubber primero y la curé en lámpara durante 60 segundos. Luego apliqué una capa un poco más grande, es decir, una perla de un poquito más grande. Y con esos ligeros movimientos que pudieron ver en el video, voy a tapar ya como sería la uña natural. Y luego con el pincel liner voy a hacer movimientos hacia laterales y cerca de zona área de cutícula sin llegar a tocar piel para evitar previos desprendimientos.
Aquí ustedes se fijan mi aro de luz, cómo se refleja en la uña natural, cómo tiene una nivelación perfecta. El aro de luz no se distorsiona, se mantiene en la misma forma que se refleja. Ya, esto a ustedes les puede ayudar mucho a la hora de ser principiantes. Se guíen si la uña está correctamente nivelada. Fíjense cómo yo estoy aplicando el producto y se ve el aro de luz totalmente perfecto. Miren el movimiento con el pincel liner. Este producto lo llevo hacia laterales sin caer en el exceso para que la uña no se vea ancha ni grotesca en los lados. Ya, luego de esto voy a ir haciendo movimientos hacia arriba también para que el producto se autonivele y voy a girar la manito de la clienta hacia abajo para que el producto se centre en el medio y con un levantamiento de 45 grados más o menos, estos son por pocos segundos. El video aquí no se lo agilicé, es decir, que está en tiempo real de mi trabajo. Lo que yo edito después y le pongo el audio. Miren aquí la elevación que le estoy dando a las uñitas para que el producto se autonivele y se centre en el medio y pueda darle esa altura que necesitamos como para decir zona de ápice. Ok, ya aquí luego de curado en lámpara voy entonces a esmaltar con gel semipermanente de tono rojo. Este maravilloso color fue el que decidió mi clienta. Recuerden que para un esmaltado perfecto no pueden llegar a tocar zona de piel para evitar previo desprendimiento. La uña debe estar totalmente limpia. Y voy a ocupar el pincel liner para llegar a tocar todo ese borde sin llegar a tocar piel. También deben de saber que las capas de gel semipermanente deben de ser muy delgadas para que el color no llegue a arrugarse ni nada y seque bastante bien en lámpara. No deben de darle nunca menos de 60 segundos, en dependencia también de los watts que tenga la lámpara de ustedes. Ya que yo había aplicado las dos capas de gel y entonces apliqué el top coat. Miren qué bello quedó, miren el aro de luz cómo se refleja totalmente perfecto. Una nivelación espectacular. Espero que les ayude.